Espero que estés disfrutando el verano, por lo menos en el hemisferio norte, como lo estamos disfrutando nosotros. Oye, el otro día me mandó ahí Lola una foto. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Es que Sí. ya tengo que ir para allá. En Aquí fin. estamos, aquí te esperamos. ¿Cómo estás, Lola? Estamos muy bien, muy, con mucho calorcito, y en el hemisferio sur, que están en el otoño, que es mi época favorita, o sea que vaya Ah. donde vaya, estamos estupendamente. Si nos quedamos Claro. en el norte, como si nos vamos al sur. A eso. Vamos a hacer magia, magia, Venga. magia. Uno, dos. ¡Yum! Ahí está. Aquí tenemos las sillitas y todo preparado para ya tomar el sol, estupendamente. Bueno, pues nosotros queremos que nos contéis, que nos compartáis. Os agradecemos muchísimo que lo hayáis hecho en estos meses estivales. Estamos una vez por semana. Y agradecidísimos de que compartáis con nosotros. Y puede ser que vayamos sacando así vídeos especiales que hayan tenido una repercusión especial para Sí. repasarlos, ¿eh? Y mientras tanto podéis ir participando. Sí, mandando una nota de audio o un vídeo al 688-736631 y más 34 si llamáis fuera de España. Eso. Vamos respondiendo por orden de llegada. Si mandáis solo escrito, no contestamos. Si nos mandáis cosas que no tienen nada que ver con déjame contarte, pues no contestamos. Tampoco vamos a Vale. contestar. Eso Efectivamente, no se van a contestar ni textos ni cosas que no tengan que ver con el déjame contarte, que eso ya no ¿Puedo sabes. contar un secretillo, Lola? Vale, qué secretillo. He escrito un hombre al WhatsApp de Déjame Contarte, pidiéndote matrimonio a ti. Pero bueno, pues yo ya estoy casada, ¿eh? Por eso decía, no mandéis cosas que no son. Vale, y vamos No lo contestando. sabía, Miquel. Ay, por Hay que Dios, ver. una persona extranjera. Entonces, cosas solo de Déjame Contarte, porque si no, no nos van a llegar, ¿eh? Y si queréis No. casaros con Lola conmigo, llegáis tarde. No, Vale. llegáis tarde, amigos. Yo ya estoy casada. Estamos casados los dos. O sea que nada, estamos casados álmicamente con vosotros, con Déjame Contarte y los Eso sí, casos verdad. que traéis aquí. Claro que sí. Estamos Y comprometidos con este programa y comprometidos con nuestra misión, comprometidos con total. nuestro mensaje y con Y oye, vosotros, por supuesto. con muchas ganas, además, y eso sí, nos podéis mandar vídeos, nos podéis mandar audios, algunas fotos, ¿eh? Pero sí, también pediros eso, que no nos mandéis casos de cómo está mi marido, cómo está mi mujer, Claro. personales, que solo sean para vosotros, que sean cosas generales, de ayuda a todos, ¿vale? Pues hoy Venga. parece que nos quedamos en España Muy con, bien. creo que se llama Gemma. Gemma, no os perdáis el caso suyo porque es muy interesante. Aquí está tu caso, Gemma. Vamos a escucharlo. Hola Miki, hola Lola. Mi nombre es Gemma López y soy de Barcelona. Un placer y agradeceros todo el trabajo que hacéis divulgando conocimiento que es tan necesario. Un placer explicaros mi experiencia. Ahora tengo 46 años. Con 17 años falleció mi mejor amiga en un accidente de moto con la misma edad que yo tenía, con 17. En aquella época íbamos tres amigas juntas. Fue mi primera experiencia con la muerte, un impacto total. Me costó mucho, mucho tiempo entenderlo y superarlo todavía más. Bueno, unos meses después de fallecer, tuve un sueño, digo sueño, aunque ahora tengo clarísimo que se presentó por medio del sueño. En el sueño me despertó y al borde de la cama me senté y nos estuvimos abrazando y me dijo que estaba bien. Vaya por Dios. Dijo que estaba bien. No sé qué pasa. Dijo que estaba bien, que estaba feliz, que no nos preocupáramos, que no me preocupara, ¿no? Bueno, bueno, lo que a ti o lo que siempre os he escuchado, un sueño real, porque como lo he vivido, es diferente a otro tipo de sueño que he tenido también con ella, pero se fue, bueno,
que vino, que se presentó en el sueño, fue real. Yo siempre he sido una persona muy, muy, muy curiosa y en el mismo sueño recuerdo que le pregunté si existiera reencarnación. Una respuesta que nunca me contestó. Supongo que, claro, no le tocaba o no me tocaba a mí ser tan curiosa o a ella contestarme. Bueno, me desperté feliz de haber tenido ese mensaje y ese sueño que yo interpreté así. Al día siguiente hablé por teléfono con mi otra amiga explicándole el sueño que había tenido con nuestra amiga fallecida. Y cuál fue mi sorpresa, que mi amiga había soñado exactamente lo mismo que yo esa misma noche, sin la pregunta de la reencarnación. Ahora tengo claro que fue un mensaje. Bueno, quería simplemente compartirlo. Es muy bonito. Estoy con vosotros dos, no hay que tenerle miedo, al contrario. Pero bueno, yo eso a mis 40, a partir de los 40, al contrario, quiero sentir, siento, pero bueno, en su día sí que me daba miedo, pero todo lo contrario. Y bueno, me han pasado diferentes, que ahora pues tampoco voy a explicarlas todas, pero bueno, yo en su día, siendo adolescente, mi alma reconoció al que en su día sería mi marido, que es mi marido actual. Bueno, cositas que son muy bonitas, ¿no? Y sí que me gustaría pues ponerme en contacto contigo, Miki, o de qué manera, porque me gustaría poderme formarme. Sí que, bueno, tengo la suerte de poder intuir, de poder notar, de ver, pero me falta formación, es lo que a mí más me gustaría de todo esto. Y bueno, vuelvo a repetir, muchas, muchas, muchas gracias por estar y por divulgar, que es muy necesario, que nos hace falta. Un abrazo. Muchas gracias, Gemma. Oye, qué experiencia más bonita. Bueno, si alguien quiere formarse, que busque por ahí Instituto Isarpe, que es donde yo doy cursos, y Lola y yo colaboramos en varias formaciones de Fundación Iclovi. Entonces voy a poner aquí isarpe.org, aquí está, para la formación. Y luego tenemos un máster en percepción extrasensorial y bioenergética y un curso internacional de acompañamiento en duelo, también, que lo veo yo, estamos ahí, de profesores, sí, en iclovi.org. Ahí está toda la información. Y fíjate que, y además que hay muchas más sorpresas que están trabajando ahora y tal. Y ahí estamos nosotros de colaboradores. Oye, Lola, pero fíjate, alguien puede decir, no, es un sueño, es una casualidad, aunque nosotros siempre decimos lo que ella dice, no hay que tenerle miedo, no es algo a lo que haya que tenerle miedo, respeto sí y hacerlo desde el amor sí, pero no hay que tenerle miedo, ¿no? Y siempre decimos, el mundo de los espíritus es un mundo real, es un mundo auténtico, más real si cabe que este mundo. Y alguien pudiera decir, ay, es que es una casualidad, ay, es que es un sueño. Pero fíjate qué cosa más importante, tan distintiva que es, que ella y su amiga, las dos han tenido el mismo sueño y la misma noche. No sé si estamos a la misma hora. Pero eso que nos dice, que el sueño no es un sueño, sino que es un encuentro, que la amiga realmente ha venido a decirles, como pasa muchas veces, buscar a las personas más importantes o a veces las personas más sensitivas para hacerles saber que ellos están bien. Y en este caso sabemos, nos quita de dudas de que no es un sueño, de que no es una imaginación, que no es un deseo de ella, porque las dos amigas lo han soñado a la vez, sin haber estado premeditando nada, ni haber programado nada, ni tener ninguna cosa de deseo que ellas hayan pactado antes, ni nada. No, ha surgido y también ha ido a la otra amiga. Y esto nos ayuda a comprender que realmente ha sido ella, que realmente ha venido, que realmente ese encuentro se ha dado. Uh-huh. Esto, si ellas tenían alguna duda, se lo quita, pero también a otras personas que pudieran dudar de esa experiencia. Es un tapabocas, que digo yo, de callar muchas bocas, porque no se puede explicar de otra manera. A veces buscamos muchos significados inverosímiles, pero muchas veces el significado
En la lógica, la explicación más lógica es la más sencilla, que es que es real, que realmente pasó así. Sí, y hay casos recogidos, ¿eh? No es de lo más frecuente que dos personas tengan el mismo sueño o el mismo encuentro en la misma noche, ¿no? No es de lo más frecuente, pero sí que se da ese tipo de fenómeno. Claro que se da. Dice tu casualidad, mira, la casualidad, ya lo decía Einstein, la casualidad no existe, Dios no juega a los dados, nada es casual, porque todo se formó por casualidad, ¿no? Y eso no es así, hay un diseño súper inteligente en todo, y el que no lo entendamos no quiere decir que no haya un diseño en todo, simplemente no lo entiendes y la respuesta es no, es que son casualidades de la vida, ¿no? Lo que pasa es que no entendemos el fenómeno, porque si entendiéramos el fenómeno ya veríamos que eso no es casual. Y yo creo que la amiga que falleció en un accidente, como dice ella, creo que vino a despedirse, ¿eh? Como ocurre en muchas ocasiones, el espíritu viene a esas personas que eran importantes para ellas, pero que no pudo despedirse de ellas. Claro. Y viene a despedirse, viene a decirte que está bien, porque como ella bien dice, fue su primer encuentro con la muerte. Y ese primer encuentro que uno tiene con la muerte, siendo muchas veces adolescente o niño, te deja bastante impactado, porque te das cuenta de que tienes un tiempo finito para vivir. Cuando uno se encuentra por primera vez frente a la muerte, en el fondo con lo que se está encontrando y enfrentando es con tu propia muerte. Claro. Lo mismo que la otra persona ha fallecido, yo también me voy a ir un día. Luego quiere decir que mi tiempo es un tiempo limitado, es corto o largo, pero está delimitado. Un día he venido y un día me voy a ir. Y que la vida es lo que sucede entre ambas cosas, ¿no? O sea que ese trauma o impacto, que como dice ella, mi primer encuentro con la muerte fue la primera vez que te diste cuenta de que este cuerpo físico es mortal. Claro. Y que algún día, lo mismo que tu amiga se ha marchado con 17 años, algún día te tocará marcharte como me tocará marchar a mí o le tocará marchar a cualquiera. Y ella vino a despedirse y a decirte que la muerte no existe, que existe otro lado. Vino a darte ese mensaje. Claro, seguramente, aunque quizás sea rizar el rizo demasiado por mi parte, esa búsqueda personal que tú ahora tienes, esa búsqueda en la que ahora estás inmersa, seguramente esta experiencia ya fue una semilla de llevarte hasta aquí, ¿no? Hasta donde estás ahora. Hombre, claro, porque tener un sueño que es tan real, que no sabe uno si es real o no. A esa edad que te marca tanto, ¿no? A esa edad, porque a esa edad está uno muy abierto a determinadas experiencias. A lo mejor a otras edades en donde tú crees que no, esto es imposible. El que yo vea un espíritu, esto es imposible, porque los espíritus no existe o no son reales o son fantasía. Y ese tipo de creencias tan limitantes son las que nos impiden ponernos muchas veces en contacto con nuestras habilidades psíquicas que todos tenemos, pero nuestras creencias limitantes nos las tienen bastante cortadas, bastante apocadas, ¿no? Achicadas, claro, por nuestras creencias. Pero cuando tienes 17 años tienes menos creencias limitantes que cuando tienes 50 o cuando tienes 60, ¿eh? Aunque has podido desprogramarte a lo largo de la vida, y hay gente con 60 años que tiene una mentalidad muchísimo más abierta que a lo mejor uno de 20, que es mucho más rígido y tiene mucha más limitación. Claro. Pero con esa edad, pues a lo mejor tienen menos creencia limitante y es posible y más probable el encuentro con los seres del otro lado, y que las dos hayáis tenido el mismo sueño, pues me habla de una habilidad psíquica que tiene el espíritu, que no hemos hablado nunca de ella, que se llama la bilocación. Y la bilocación es poder estar en dos sitios a la vez. Hay muchos casos recogidos de bilocación, en cuanto a experiencias de la perimuerte, y son casos de que, pues, digo yo, una mamá o una abuela pues está falleciendo y en ese momento también se está despidiendo
de un hijo, de una nieta, y la nieta se despierta y ve a la abuela a los pies de la cama o a su lado, en el borde de la cama, como en este caso, y la abuela pues viene a despedirse y la niña o el niño pues dice, abuela, estás aquí, y al día siguiente enterarse de que la abuela pues había fallecido. Hay una serie que se llama Las Celebrities y sus experiencias paranormales. ¿Ah, y sí? Había, sí, sí, sí. Ahora mismo no está en Netflix, pero yo la vi en la televisión normal y corriente hace ya tiempo. Entonces, las distintas celebridades de Estados Unidos contaban sus experiencias paranormales. Y había un cantante de rock que vio a una noche que estaba acostado él con su mujer, pues vio a su padre que entraba al dormitorio, ¿no? Y el padre era alcohólico y tenía problemas y siempre iba en busca de dinero y en busca total, que él cuando lo vio se preguntó cómo había podido conseguir la llave. Esto lo contaba este chico, ¿no? Cómo podía haber conseguido la llave del dormitorio y le dijo, bueno, ¿pero qué haces aquí? Hombre, no, he venido a verte. Y él le dijo, mira, ya te puedes estar yendo, y lo echó de malas maneras. Y resulta, al día siguiente, lo llamaron de que su padre esa noche había fallecido y además a miles de kilómetros de distancia, porque él había perdido el contacto con el padre, ¿no? O sea, fíjate, que y el padre fue a despedirse de él. Claro. Sí. Y mientras que está tu cuerpo aquí, tu espíritu está aquí, y se llama la bilocación, poder estar en dos sitios a la vez, y el espíritu puede hacerlo. Celebrities y sus experiencias paranormales. Es fabuloso. Sí. Es antigua, pero es fabuloso. Y encontráis pues gente como pues una de las chicas de oro contando su experiencia paranormal con un amigo recién fallecido. Encontráis a gente famosa que cuenta sus experiencias paranormales. La serie es divina. Claro. Seguramente has tenido más, Gemma, y seguramente tendrás más en tu vida. Eso sería interesante que los fueras anotando para ir registrándolos, ¿no? Si vosotros también habéis tenido alguna visita como la que ha tenido Gemma o alguna otra experiencia paranormal, que ya no es paranormal, vamos a hablar de normal, ¿eh? Normal, extrasensorial. Escribirnoslo aquí debajo del vídeo, ponérnoslo, contárnoslo, que nosotros muy gustosamente lo vamos a compartir también y a leer. Y a leer. Y en cuanto a tu pregunta, que le preguntaste a ella, si existía la reencarnación, pueden haber ocurrido dos cosas. Que te diese una respuesta a tu alma y después lo olvidases, que algunas veces pasa eso, ¿sabes? Y tu ego, tu pequeño yo, tu mente no registrase esa respuesta. O puede ser que no te diese la respuesta porque es algo que a lo mejor debes no estar preparada para esa información, o bien que tú debas de investigar, averiguar y encontrar la respuesta por tu cuenta. Yo voy por ahí, y ella ya lo apuntaba, decía ella, no me tocaba a mí, ya, ¿no? En ese momento. Y cuando ella lo ha dicho, yo sentía en mi cabeza yo sentía que realmente va por ahí los tiros, ¿no? Que es algo que tú debes de investigar, de estudiar, de averiguar, y que a ti no te tocaba en ese momento saber eso. Y a nosotros lo que nos toca es marcharnos. Para volver enseguida cargados de energía en otro, déjame contarte, estival, mira, qué sillitas. Bueno, ahora nos vamos a la playa y nos sentamos allí en una de ellas con la toalla. Sí. Un besito. Un beso, amigos. Gracias. Adiós.